Este sistema de transporte, amado por muchos, pero también odiado por otros, el Metrobús, es un sistema de transporte que diariamente transporta a miles de personas. Seguro te sabes su historia, si no, en la descripción del video, o en una tarjeta te dejaré un video mío en colaboración de mi amigo, Transporte e Infraestructura Mexicana por DST, en el cual hablamos sobre la historia del Metrobús. Si ya has visto estos videos, ahora sí podríamos seguir con este. En este video te presento 25 curiosidades del Metrobús. Nota: el orden de estas curiosidades no están ordenadas por relevancia, es decir, no es del mejor al peor o viceversa. Simplemente el orden no tiene importancia. Sin nada más que agregar, disfruta del video. Número 1. Al momento que se está realizando este video, 16 de mayo de 2019, el Metrobús de la Ciudad de México cuenta con 125 kilómetros, además con 239 estaciones. Esto convirtiendo a este sistema de autobuses de tránsito rápido en uno de los sistemas más grandes del mundo. Número 2. La tarifa de un viaje en el sistema Metrobús es de 6 pesos, pero si tú quieres viajar del Metrobús al aeropuerto de la Ciudad de México, terminales 1 y 2, el costo es de 30 pesos. Número 3. Los transbordos entre las líneas son gratuitos, siempre y cuando se realicen dentro de las primeras 2 horas de haber ingresado al sistema. Para tomar la correspondencia, simplemente vuelves a pasar tu tarjeta por los torniquetes. Número 4. El pasado día 30 de abril del presente año 2019, un policía auxiliar, que se le reconoce como A. Labra, se encontró una maleta con más de 50 mil pesos, olvidada en un asiento de la línea 4. Se la entregó a las autoridades correspondientes, y posteriormente fue devuelta a su dueño. Sin duda, este oficial debería obtener un reconocimiento, gracias a su honradez. Número 5. Ni uno de los autobuses de Metrobús le pertenecen a Metrobús. Son empresas concesionarias las que proveen los autobuses, su mantenimiento, el combustible y a los operadores. Número 6. El Metrobús transporta diariamente a 1.5 millones de personas. Número 7. Muchas personas consideran el Metrobús como la alternativa barata del metro. Esto se puede ver reflejado en distintas líneas de metro reemplazadas por líneas de Metrobús. Un caso puede ser la línea 1 de este sistema, reemplazando lo que iba a ser la línea 10 del metro, de Eulalia Guzmán, a Cuicuilco. Número 8. Las compra y recarga de tarjetas puede ser a través de las máquinas de venta dentro de las estaciones, o también puede ser en puntos de recarga externa. Estos puntos pueden ser en tiendas, 7-Eleven, plazas o centros comerciales, farmacias, e incluso en cafés. Para más información, puedes checar los links que voy a dejar en la descripción. Número 9. En los últimos meses, ¿aumentó la cantidad de detenciones dentro del Metrobús? Además de que éstas se lograron llevar ante un juez, para determinar los casos y responsabilidades correspondientes. Número 10. El Metrobús paga a terceros por cada kilómetro que recorren, bajo concesiones que otorga la Secretaría de Movilidad, SEMOVI. Son 15 empresas en total y emplean a más de 3.000 personas. Número 11.
siguiendo un poco con el punto anterior, el Metrobús pone las reglas y las supervisa. Por ejemplo, fijan los horarios, el estándar de mantenimiento de la flota y la frecuencia del servicio. Si una empresa comete una falta, los amonestan con deducciones monetarias, o en casos extremos, se les puede revocar la concesión. Número 12. La velocidad promedio en el que viaja un carro de Metrobús es de 40 km por hora, o 24.85 millas por hora. Número 13. La plantilla completa del Metrobús es de un poco menos de las 300 personas. Número 14. La línea 6 del Metrobús es una real ofensa, ya que es el mismo origen, destino, de la línea 6 del Metro, incluyendo hasta su ampliación pendiente. Claro, circula por diferentes vías, sin embargo, es la misma idea. Sin duda es una de las peores líneas de la red. Número 15. La tarjeta del Metrobús no puede ser doblada, también no debes de tratar de romperla, mojarla o maltratarla. Esto para garantizar su adecuado funcionamiento. Además es importante que sepas que el saldo máximo en la tarjeta es de 120 pesos, de lo contrario quedará inválida. Número 16. El ingreso para las líneas 4 y 7 del Metrobús es similar al ingreso a cualquier estación de Metrobús, nada más que los torniquetes de entrada están dentro del autobús. Esto es excepto en sus terminales, que se cobra dentro de las estaciones, como normalmente. Número 17. En diferentes estaciones del Metrobús, existen módulos de atención en los cuales te pueden brindar información sobre las tarjetas inteligentes del Metrobús, desbloqueos de estas, etc. Número 18. Un autobús articulado equivale a 126 automóviles. Es decir, las personas que caben en 126 automóviles, caben en un autobús articulado del Metrobús. Número 19. Los trenes de la línea 7 del Metrobús son los únicos del sistema que tienen dos pisos, además de que son muy similares a los turibús. Estos caminoes tienen capacidad hasta 130 personas. Número 20. Los primeros autobuses del Metrobús eran autobuses adaptados y brindados por la RTP, además de que eran de distintos colores a los Metrobuses actuales que ya conocemos. Número 21. Los operadores de la línea 7 del Metrobús fueron sometidos a una capacitación de ciclismo urbano para generar empatía con los ciclistas. Número 22. Las personas mayores de 70 años, discapacitadas, y niños o niñas menores de 5 años de edad, tienen el acceso gratuito al Metrobús. Además de las personas que poseen un gafete original del Metrobús, tienen libre acceso. Número 23. En un inicio la línea 4 del Metrobús, que recorre el centro de la ciudad, iba a ser lo que es hoy la línea 5, que hubiese corrido de Río de los Remedios hasta San Lázaro. Pero de último momento se decidió hacer la 4 en el centro de la ciudad. Número 24. Gracias al Metrobús, se disminuyen 145.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, o CO2, al año a la atmósfera. Número 25. Existen 4.915 camiones, contando las 7 líneas. Este número es repartido entre la cantidad de líneas que hay. De momento, estas han sido todas las curiosidades por este video. No olvides si te gustó, decírmelo en los comentarios y dejar tu buen like. Además no te olvides de suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Si deseas una segunda parte de este, por favor dímelo en los comentarios, no olvides de compartir este video, y sin nada más que agregar, muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.
Espero que tengas un bonito y gran día.